Hola. Aló, amore, ¿cómo vas? En media hora me desocupo. ¿Quieres que te recoja? No, ya le dije a Hiro que lo haga. Ah, bueno, te veo aquí en la casa entonces. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que no la encienda? No estás usando tu laptop. Necesito correos, movimientos bancarios, claves. Y espero que no estés tramando nada, Dieguito. No juegues con fuego, que te puedes quemar. ¡No! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¿Qué ocurre? ¡Ay, Frank! Mi computadora está fallando y tengo tantas cosas que hacer. No sé cómo voy a terminar todos mis pendientes. ¿Usa la mía? No, Frank. ¿Cómo crees? Tú también tienes cosas que hacer. He venido tan relajada. Tan relajada que no quiero trabajar. Usa la mía. Pero no voy a acabar pronto. Tengo que enviar mails y revisar un montón de documentos. No te puedo quitar tu computadora todo el día, Fran. Por un día que no la use, no me voy a morir. ¿En serio? Eres la mejor esposa del mundo. Oh, ya lo sé. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿ah? Bien. ¿Qué? ¿Viniste a ver a mi mamá? No. Vine a ver unos negocios por la zona y quise dar una vuelta por mi antiguo barrio. Ah, mira. ¿Y en qué andas ahora? Bueno, nada muy interesante. ¿Tú? ¿Qué tal en el instituto? Muy bien. Hay un curso en el que le estoy rompiendo. Bien, felicitaciones. Sí, pero hay otros tres en los que me están rompiendo. Bueno. Échale un poco de ganas que los estudios te van a abrir muchas puertas. Es verdad, sí. ¿Qué tienes ahí? Ah, es la secadora de pelo. Está malograda y a veces hace que la cuchilla de la casa salte. Ah, sí. ¿Y que la vas a botar? No. La estoy llevando al mercado para que la arregle el técnico. No, ¿cuál técnico? Dámela a mí, yo la arreglo. Después ¿verdad? Te vuelo, claro. ¿Sí? Claro. Gracias, Coqui. Qué bueno verte, ¿eh? Genial. Sí, está mal. Está mal. Sí.
¿Moré? ¿Estás aquí? Hola, Diego. Me estoy bañando. ¡Ah! ¿Quieres que vaya contigo? ¡Ay, no, mi amor! ¡Ay, qué agua fiestas! Estoy cansada. ¿Cómo te fue con mi computadora? ¡Muy bien! He mandado la mía a arreglar. ¿Mañana me puedes prestar la tuya de nuevo? Está bien, pero solo hasta mañana. ¡Sí, sí, claro! Chica, te lo juro que yo duermo en hilo, igual me entra el calor y no me puedo refrescar con nada. Cuéntame un chisme, Charo, algo. Tere, ¿qué te voy a decir? Mi vida tampoco es una novela. Ay, ¿quieres que te la recuerde? No, gracias. Bueno, sí, tengo algo. Lo sabía, pilluela. Cuenta. Vino Coqui. ¿Vino Coqui? Vino a buscarte, a decirte para reconciliarse. Por favor, cuéntame todo, no, con punto y coma. No, no, Tere, nada de eso. Lo vi en el barrio, estuvo conversando con Jaimito y luego se fue. Pero que así nada más, sin un hola, Charito, bueno, pasaba por acá a saludarte. O hola, Charito, bueno, no sé, salgamos a dar una vuelta. Cero. ¿Qué pasa? ¿Por qué...? Charo, está aplicando eso de no hacerte caso, tipo de castigarte con el látigo de la indiferencia para que tú todo el día estés pensando en él. ¿Tú crees? ¡Pero por supuesto! Está aplicando la psicología invertida. ¿Inversa? ¡Ay, lo que sea, Charo! Tú igual tú me entiendes. Sí. Por supuesto. Pero si ni siquiera me vio. ¿Tú crees que no te vio? Pero él es muy sabido. La verdad es que lo vi muy bien, ¿no? Así como muy tranquilo, como si le hubiera hecho bien la separación. Tampoco es que me importe, ni me afecte, ni me moleste por si acaso. Lo voy aclarando. Le deseo lo mejor en esta vida y que le vaya increíble. Ya, Charo, y no más. ¿Sabes qué? Cambiemos de tema porque la verdad ya me aburrí. ¿Por qué mejor no hablamos del Joel? ¿Qué es lo que dijo antes de perder el conocimiento? ¿Viste?